Hola amigos, el Sol se encuentra en pleno tránsito por el signo de Virgo. Nos centraremos en nuestro trabajo. Además, nos va a llevar en que nos pueda hacer mejor la vida de los que nos rodean, pues Mercurio desde el mismo signo nos lleva al análisis y a la reflexión. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los aspectos favorables que te están enviando el Sol, Marte y Mercurio desde Virgo os llevan a centraros en todo aquello que tiene que ver con el trabajo. Serán unos días donde vais a notar cómo con poco esfuerzo conseguís avanzar en vuestras tareas. Además, en estos momentos conseguiréis que por fin se hagan realizar vuestras expectativas laborales, obteniendo éxitos sobre todo a nivel material. Pero donde debes ser algo cautos a la hora de expresar tus opiniones, pudiendo resultar muy dispares, pues su en estos casos te puede hacer que los demás no comprendan lo que les quieres comunicar. Creando conflictos con tu entorno. Pero como te digo, todo está en mostrarte dialogante y no obcecado. A nivel sentimental, te tocará vivir unos grandes momentos en el amor, surgiendo novedades que te harán vibrar y reafirmarán tus sentimientos. En salud, debes cuidarte un poco, pues aunque estás cargado de una fuerte energía, pero eso sí, cuida la alimentación, te sea un poco comedido en ella. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, durante esta semana se puede decir que ante vosotros se anuncian cambios que van a resultar muy positivos. Nuevas oportunidades a nivel laboral, aunque eso sí, deberéis entraros más en organizar que en trabajar, pues vuestra vida futuro depende de lo que llevéis a cabo durante estos días. Aunque estáis bajo los aspectos favorables de varios planetas, entre ellos Plutón, que os llevan a tener que luchar por conseguir esos objetivos que os habíais marcado. Sobre todo va a mejorar vuestra situación laboral y eso sí, dejar que vuestra intuición os guíe. Además, estos cambios van a resultar muy positivos para conseguir el éxito tanto a nivel laboral como a nivel económico. En el terreno sentimental es donde todo puede traeros algún que otro quebradero de cabeza, pues con la fuerza que os envía Marte desde el Corpio atraerá peleas y riñas en pareja. Eso sí, a nivel de salud os vais a sentir pletóricos y con una gran fuerza interior Géminis 22 de mayo al 21 de junio bueno Géminis los aspectos que os están enviando el sol Marte y Mercurio desde el signo de Virgo os llevarán a enfrentaros con toda clase de inconvenientes afectando sobre todo al área laboral serán unos días donde se os va a obligar a realizar cambios en vuestra manera de actuar para que la situación se vaya recomponiendo poco a poco eso sí los que tengáis que actuar ante ciertas órdenes vuestras superiores no van a ser mucho de vuestro grado, pero si lo hacéis con diplomacia vais a salir victoriosos de la situación. A nivel personal, esta situación os llevará a gastar vuestras fuerzas y energías sin saber sobre todo hacia dónde dirigiros. Por un lado, es muy normal para los de vuestro signo y ellos puede crear dudas. Pensar, eso sí, antes de actuar. Cuidado con las envidias que ponen obstáculos en vuestra vida. A nivel sentimental también notaréis sus efectos y os puede llevar a tener pequeños problemas con la pareja, pero además ello os puede repercutir en todas las relaciones con el entorno. Analizar todo lo que queráis comunicar y ser muy minuciosos en ello, de esa forma vais a evitar problemas. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, esta semana va a resultar para vosotros los Cáncer como una catapulta hacia situaciones más favorables y positivas. Serán unos días donde todo aquello que os propongáis lo vais a conseguir, tanto si se refiere a vuestra profesión como a cualquier otro ámbito de vuestra vida. Si tenéis un proyecto, una compra importante, aparecerán buenas oportunidades para llevarlo a cabo. Los buenos aspectos que recibiréis de los dos planetas más favorables, como son Júpiter y Venus, pero además del sol en vuestra casa tercera, aumentarán vuestro poder de comunicación. A nivel laboral contaréis con un arma muy importante que es vuestra intuición y eso va a llevar a conseguir el triunfo que es muy importante para vosotros. Además se os van a presentar nuevas oportunidades en este sentido que os van a llevar al reconocimiento de vuestra valía. En el amor, Venus desde Virgo te va a ayudar a conocer esas nuevas personas que incrementarán tu círculo de amistades. Leo 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte y de Venus en estos días os llevarán a centraros en aquello que tenéis pendiente de realizar, tanto si se refiere a trámites o contratos. Ellos va a llevar a solucionar aquellos temas que os estaban ocasionando ciertas incomodidades. Se puede decir que esta semana va a resultar muy enriquecedora para vosotros. Os plantearéis cambios a largo plazo, donde eso sí deberéis tener cuidados con las inversiones que no sean así para, de hoy para hoy podrían no ser tan claras y buenas como pensabais a nivel de las relaciones laborales entráis en un clima de tranquilidad poco a poco las aguas vuelven a su cauce aunque muchas de estas circunstancias vienen dadas pues los que os rodean os van a ayudar a salir de todo lo adverso que os había planteado en el amor vais a vivir unos días maravillosos. Contáis con los buenos aspectos que os envía Venus. Os ayudará a sentiros mejor con vosotros mismos y os va a beneficiar en la relación de pareja. Vais a vivir unos días llenos de gran plenitud. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del Sol y otros planetas por vuestro signo os convertirán en el signo estrella por excelencia. Ella os va a llevar a destacar en los distintos ámbitos de vuestra vida y os confiere además y os ayuda, además, en otros momentos. Eso sí, contéis con los buenos influjos que recibís de Marte en tránsito por vuestra casa segunda. Reorganizará por fin vuestra economía y os va a venir muy bien, pues va a hacer entrar en una etapa donde no tenéis sorpresas en este sentido. Notando también, no, también sus efectos en el trabajo. Como sois un signo muy tenaz. Y no dejéis de luchar hasta conseguir vuestro triunfo. Por ello esta semana va a ser muy beneficiosa para vosotros. Se va a concretar todo aquello que tenga que ver con nuevos proyectos en trabajo. En el amor, eso sí, debéis intentar demostrar un poquito vuestros sentimientos. Vuestra pareja os lo va a agradecer. Prestarle más de atención y veréis cómo entráis en una etapa de armonía y felicidad. Las reuniones en familia van a estar a la orden del día. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibís de varios planetas desde el signo de Virgo os llevarán a tener ganas de crecer y de crear nuevos proyectos porque van a surgir nuevas ideas de vuestro interior. Será un tiempo donde las debéis plasmar para llevarlas a cabo. Ha llegado el momento de sentar las bases de todo aquello que deseáis conseguir en un futuro cercano. Para algunos puede tener que ver con nuevos proyectos que tenéis en mente, para otros, como os digo, sentar las bases. En conseguir poco a poco vais a notar cómo el equilibrio va llegando a vosotros. Además, como las ideas fluyen en vuestra cabeza, pues Mercurio, el planeta del conocimiento y las relaciones, está cercano en vuestro cielo y ellos va a resultar muy favorable, sobre todo a nivel laboral. Como además estáis muy comunicativos, los que os rodean se van a sentir muy bien a vuestro lado. Esta semana resultará óptima para encontraros y ver cómo anímicamente mejoráis y con una gran fuerza interior repercutiendo en vuestra salud. Días ideales para realizar cualquier pequeño viaje o simplemente una ruta de senderismo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, un Mercurio en movimiento retrógrado con vuestro signo os pone ciertos obstáculos a aquellos que os encontréis metidos en trámites, apareciendo ciertos imprevistos a nivel laboral. Eso sí, no debéis daros por vencidos, al contrario, si actuáis con entereza y valentía y os enfrentéis a las dificultades, saldréis victoriosos de la situación. Como la improvisación es una de vuestras armas secretas, el arquero siempre está al acecho y nadie os podrá vencer, aunque esto sí os puede hacer sentir algo inseguros pero poco a poco os iréis adaptando y cambiando la situación hacia mejor. Hasta podías aprender una lección, saliendo algún proyecto de vuestra cabeza o alguna situación que os haga alcanzar el éxito. A nivel sentimental, la pareja se va a convertir en vuestro gran confidente que os va a ayudar a enfrentaros a vuestras dudas y a vuestros miedos. Su apoyo va a resultar un gran arma para afrontar las circunstancias adversas por las que has tenido que pasar en salud. Cuidado con el estrés. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, una contraposición planetaria con vuestro signo y unas fuertes disonancias de Saturno pueden poner todo a vuestro alrededor patas arriba. Serán momentos en los que os tocará meditar sobre aquello que deseáis conseguir y fijaros unas metas. Aunque, como siempre digo, Saturno, que es un planeta que nos pone ante difíciles cuestiones o situaciones, pero también es un planeta. Planeta que nos hace ver la realidad, nos enseña y por ello es un momento de meditar y ver qué es lo que queremos y a quién y cómo son las personas que nos rodean. A nivel sentimental tendremos que ser más cautos, pues podrían surgir pequeñas divergencias con la pareja. Intentar ver cuál es el motivo, sobre todo porque os sentís tan alejados de ella y clarificar la situación. De ese modo vais a evitar que el asunto crezca y os lleve a la ruptura. En salud, en cambio, os vais a sentir en vuestro mejor momento. Además, también vuestra economía va a mejorar en estos días. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, la fuerza de la Luna os enviará y os va a llevar a plantearos ciertos cambios. Y ambos os encontráis bajo los fuertes aspectos de Mercurio. os va a ayudar a nivel de vuestra mente. Os apetecerá recibir nuevos conocimientos y muchos de vosotros os plantearéis iniciar nuevos estudios o reforzar los que ya tenéis. Ellos va a resultar muy afortunado, pues os va a abrir a nuevas vías a nivel laboral. Además estaréis bajo la protección de un fuerte trígono que os va a ayudar a recuperar ese equilibrio que tanto necesitáis para desarrollar el trabajo. Pues a veces os sentís un poquito agobiados por una sobrecarga y el tiempo no os llega para llevarlo a cabo. Además desearéis y lucharéis por conseguir el triunfo en todo lo que realicéis donde debéis tener cuidados a la hora de afrontar ciertos gastos. Si ordenéis un poco vuestra balanza económica, no deberíais tener miedo a los sobresaltos. Si estás iniciando un negocio, es el momento adecuado para llevarlo a cabo y notaréis cómo éste crece desde el primer día. En el amor, donde mejor os vais a sentir rodeado de amigos, porque ellos os van a ayudar y a apoyar incondicionalmente. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno Acuario, estos días os encontraréis con ganas de cambiar todo lo que os rodea, desde vuestros armarios hasta realizar ajustes en la economía. No dejaréis nada al azar, desearéis tener todo controlado y si lo conseguís, sin grandes esfuerzos. Los fuertes influjos que recibiréis de Júpiter desde el signo de Libra os van a venir muy bien. Pues será una semana en donde os tocará reorganizar toda vuestra vida como ya os he dicho. Será un momento en el que debéis centrarte en aquellos temas que tengan que ver con papeles o documentos que tienes atrasados y no sabes a dónde pertenecen, para que no tengas ninguna sorpresa. A nivel económico, como Júpiter te protege, llegarán ganancias o algún dinero inesperado. A nivel sentimental, entras en un momento de inflexión y quizás te toque tomar alguna decisión en tu interior y verás cómo esto abre tu corazón y verás cómo pronto todo sucede y será todo lo que tú deseas. En salud, Cuida un poquito tu alimentación y no descuide sobre todo tu hidratación. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, durante estos días buscarás el realizar alguna actividad en la que tus relaciones sociales van a resultar primordiales para llevarlas a cabo. Os gustará rodearos de amigos, pareja, familia. Todos van a formar un gran equipo con vosotros. Los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas os ayudarán a tomar ciertas decisiones que estáis posponiendo un tiempo. Será una etapa donde te encontrarás con ganas y fuerzas para desarrollar tu trabajo. Además, te vas a sentir muy a gusto con lo que realizas. Se avecinan cambios muy importantes y favorables para vuestra vida. Los buenos aspectos que recibís de Júpiter desde vuestra casa séptima, sobre todo aquellos que trabajéis en equipo, pues van a resultar muy favorables y atraerán la suerte a vuestra vida. A nivel sentimental centraréis todo en la pareja. Si estáis pensando en un cambio de casa o bien de trabajo, adelante, es el momento adecuado para ello. Pero debes estudiar muy bien los pros y los contras, pues a veces eres demasiado confiado y no se debe ser así. Felicidades a todos, Virgo y suerte para todos en general.